Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a aprender a elaborar esta hermosa puntada en dos agujas. Extremadamente sencilla y extremadamente hermosa. Para esto, nosotros vamos a ocupar un par de agujas del número 4. Y vamos a ocupar esta lana que es una lana baby muy muy suavecita, propia para una cobija, una chambrita, algo que requiera de mucha suavidad. Y para esta muestra yo he montado 40 puntos, porque nuestra muestra es múltiplo de 5. Entonces tengo 40 puntos montados más mis dos orillos, 42 en total. ¿Ok? Y pues nada, empecemos inmediatamente. Fíjense bien. Vamos a comenzar de la siguiente manera. Es una sola vuelta de derecho y una de revés. Es lo mismo, así es que no cabe duda de que va a ser muy sencillo. Miren ustedes. Primer punto, que es el punto orillo, ese yo no lo tejo, lo pasamos. Entonces, ahora vamos en la vuelta de derecho. Es por donde vamos a empezar. Una vez montados todos los puntos, desde la primera línea es lo mismo, miren. Aquí viene desde la primera exactamente lo mismo. Entonces nos brincamos la primera, la segunda y aquí en medio de entre el segundo y el tercer punto metemos la aguja y hacemos una lazada. Como si sacáramos un punto. Jalamos para que tengamos buen hilo. Okay, vamos a la parte de atrás, lazada, y miren, ya tengo uno, dos. Ahora sí, venimos aquí a la otra aguja, metemos y tomamos tres puntos, uno, dos, tres, y derecho. Los tres puntos en uno solo. Los saco todos, y aquí tengo uno, dos, tres. Tres puntos. Muy bien. Luego continúo con dos reveses. Uno y dos. Ese es todo el chiste. Repitamos. Primero, segundo punto. En medio de estos dos, aquí vamos a jalar para que sea muy gráfico, muy bien visto. Aquí es donde meto la aguja. Tomo un punto. Y por aquí mismo lo paso. Jalo, 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 para hacer la figurita. Vean esa figurita que sube aquí, es la que acabo de realizar aquí arriba. Bien. Ahora tomo una lazada. ¿Sí? Y regreso aquí a los puntos. Uno, dos, tres. Los tres juntos. De derecho. Y saco todos los puntos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dos reveses. 1 y 2. Ahora, nuevamente. 1, 2. Meto la aguja. Aquí tomo el punto. Ya lo tomé. Jalo, jalo, jalo. Para pasar de este lado. Tomo mi lazada y ahora sí, vamos a meternos aquí. Uno, dos, tres puntos y los tres juntos al derecho. ¿Ya vieron? Sencillo, ¿verdad? Muy, muy fácil. Déjanlo flojito, flojito, dos reveses. Flojito, esta puntada requiere que sea holgado.
Muy, muy holgadito. Entonces, entre el segundo y el tercer punto, aquí me meto. ¿Sí? Saco mi punto. Jalo, jalo. Ahí está. Ya formé lo que es la puntadita. Mi lazada. Y ahora los tres juntos al derecho. Bien. ¿Ven cómo lo vamos formando? Va quedando padre, ¿verdad? Bien, ahora dos reveses. Uno, dos. Y después, uno, dos, entre el segundo y el tercero. Saco mi punto. Muy bien, aquí jalo para dar forma. Tomo la lazada y los tres puntos juntos al derecho. Sale. Luego es uno, dos reveses. Nuevamente, uno, dos, entre el segundo y el tercero. Nuevamente, tomo un punto. Lazada por atrás. Y los tres puntos juntos de la aguja al derecho. Y así lo vamos formando, ¿verdad? Necesitamos más estambre. Más estambre. Muy bien, muy bien. Okay. ¿Sí? Continuamos con dos reveses. Luego, primero, dijimos que entre el segundo y el tercero. Ok. Aquí es donde nosotros introducimos la aguja. Jalamos para tomar el punto. A veces el estambre no se deja, pero ya se dejó. Jalamos, jalamos, jalamos. Tomamos la lazada por atrás. Ya tengo dos puntos en la aguja y necesito un tercero. Bien. Los tres puntos juntos de la aguja al derecho. ¿Sí? Continuamos con dos reveses. Y ya la última, el último motivo. Tomo mi punto entre el segundo y el tercero, jalo, jalo, lazadita y los tres puntos juntos al derecho. Muy bien, así, y me quedan dos reveses, que es el final de mi motivo, y el punto orillo lo dejo de derecho. ¿Por qué lo dejo de derecho? Miren. Por esto, todos mis puntos de remate van de derecho. ¿Ok? Y vamos por la segunda vuelta. La segunda vuelta es mucho, muy sencilla, donde es derecho, derecho, y donde es revés, revés. Entonces, recordando la secuencia, punto orillo, no lo tejo al principio. ¿Se acuerdan que hicimos al final dos reveses? Ahora vamos a hacer dos derechos. Uno, dos. Llegamos al lugar donde hicimos nosotros aquí el sacadero de los puntos después de dos y todo ese rollo. Entonces son tres reveses, porque todo se tejió al derecho. Uno, dos, tres reveses. Dos derechos. Tres reveses. Y así, toda la vuelta, y este es todo el chiste de esta puntada. ¿Verdad que está muy sencilla? Se las recomiendo esta, dependiendo del estambre que ocupen, la pueden utilizar para un suéter, para ropa de bebé, la que quieran, una cobijita les va a quedar sumamente espectacular, es una puntada muy vistosa, es muy sencilla, es muy rápida y viste muchísimo. Entonces, me permití seleccionar esta puntada para compartirla con todos ustedes. Este es uno de los videos que estamos realizando. Acuérdense que nosotros, aquí llegamos al final de la vuelta, ¿sí? Tenemos los tutoriales tanto para
personas zurdas como para personas diestras. Tenemos las dos versiones de todas las puntadas. Si hay alguna puntada que te gusta y eres zurdo o eres diestro y estás viendo el video de manera inversa, te invito a que visites el canal y localices el video correspondiente a la manera en que tú tejas, con la mano izquierda o con la mano derecha, no importa. Si no te has suscrito al canal, este es el momento para suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que te llegue toda la información de los videos que estamos subiendo de manera oportuna. Y pues nada, nos vemos hasta la próxima. Chao.